en Madrid. 53 kilómetros de carrera con una magnífica organización por parte de todos los estamentos implicados en el desarrollo de esta jornada de hoy, con la presencia de 122 corredores en la prueba. No tomó la salida el holandés Maarten den Backer. Ahí vemos a parte de los integrantes del equipo de la Guardia Civil que hoy, como siempre, han realizado una impecable labor en la carrera. La Guardia Civil que ha cumplido el 150 aniversario de su fundación. Vaya desde aquí la felicitación de todo el equipo de Televisión Española en esta vuelta y nuestro agradecimiento por la tarea realizada por el benemérito cuerpo. A la una de la tarde, Abramov era el encargado de iniciar esta trascendental etapa de hoy. Muchísimo público, a los pies del acueducto segoviano estaba instalada la salida de estos 53 kilómetros contrarreloj que nos llevaban hasta las destilerías Dick en Palazuelos de Eresma, un terreno ondulado muy complicado en el que los hombres que luchaban por las primeras plazas de la general han tenido que esforzarse a base de bien. Ahí tenemos a Vicente Aparicio, el corredor del equipo Banesto, que ha concluido en octava posición, ha hecho muy buen tiempo, se ha situado a 2 minutos y 31 segundos del vencedor de la etapa, como siempre Tony Rominger, cuando se trata de una contrarreloj, y eso le vale estar séptimo en la general a 15 minutos y 48 segundos del suizo del Mapei Class. Luis Pérez, que hoy ha acusado el esfuerzo realizado en los días anteriores, el corredor del equipo Castelblanc, se ha ido a la vigésima plaza a 4 minutos y 56 segundos y ello le ha servido quedarse octavo en la general a 16 minutos y 46 segundos del dominador de la carrera. En cualquier caso, una magnífica carrera, una magnífica prueba la que ha hecho el salmantino que dirige Maximino Pérez. El francés Luc Leblanc, que tiene como objetivo asegurar su liderato en la clasificación de la montaña, tampoco ha estado entre los primeros. No es un hombre que se adapte, además, a esta modalidad contra el crono. Ha quedado 22º a 5 minutos y 16 segundos del vencedor del día. En cualquier caso, no ha tenido problemas para conservar su sexta plaza en la general. Está a 15 minutos y 27 segundos de Tony Rominger, aunque Aparicio se lo puso difícil. Se ha quedado tan solo a 19 segundos del francés. Oliverio Rincón, un escalador que ha hecho el puesto 15º a 4 minutos y 15 segundos de Tony Rominger. También tenía bastante fácil confirmar su quinto puesto en la clasificación general. Se ha quedado a 13 minutos y 9 segundos del líder. En cualquier caso, Oliverio Rincón ha realizado también una buena, magnífica vuelta a España. Estos eran varios de los hombres que luchaban por las plazas intermedias de la clasificación general. Vamos a ver ahora corredores que luchaban por la victoria de etapa. Erik Preuking, el holandés, que ha estado hoy a buena altura, se ha quedado a 2 minutos y 6 segundos del tiempo realizado por Tony Rominger, y tan solo cuando hizo su entrada en la línea de meta le sobrepasó a Abraham Olano, que hizo un tiempo 38 centésimas mejor que el corredor holandés, que hoy sí parece haberse encontrado con un mejor golpe de pedal que otros días. Y quien lo ha hecho sensacionalmente bien, una vez más confirmando sus posibilidades como contrarrelojista, es Abraham Olano, el corredor donostiarra del equipo Mapei Class. Consiguió el mejor tiempo cuando entró en la línea de meta, fue sobrepasando a distintos corredores y acabó en definitiva también a 2 minutos y 6 segundos del vencedor del día. El donostiarra, que en cada prueba contra el crono se supera a sí mismo, hoy su actuación le ha servido para auparse al puesto 20º en la clasificación general. En cualquier caso, muy buen futuro el que le auguramos a Abraham Olano. Melchor Mauri ha vuelto a demostrar hoy que es un sensacional contrarrelojista. Ha rodado muy bien, ha ido marcando los mejores tiempos de paso por los kilómetros 20 y 40. Todavía no habían salido los mejores en la clasificación general y ha concluido el catalán de Vic a 1 minuto y 35 segundos de Tony Rominger, pero ha estado hoy también a la altura que nos tiene acostumbrados el vencedor de la Vuelta a España de 1991.
cabalgando con ese poderío característico del catalán en un terreno que ciertamente era bastante difícil, muy ondulado y con muchas curvas. Ahí se iban a jugar Zule, Delgado y Zarrabeitia los puestos por el podium. Y la verdad es que Alex Zule no ha tenido suerte porque apenas a los 8 kilómetros de recorrido sufría un pinchazo. En esos momentos todavía iba bastante igualado con Pedro Delgado en su lucha por el podio final. Ponía todo lo que tenía Alex Zule, sin embargo, a mitad de carrera volvía a sufrir una avería el corredor suizo del equipo de la 11. Esto hacía que a partir de aquí, a partir del kilómetro 25 aproximadamente, cuando todavía tenía solo 8 segundos de retraso sobre Delgado a pesar de sus averías, ya perdiera bastante la confianza Alex Zule, empezara a perder algunos segundos más con respecto al segoviano, y a pesar de que lo ha hecho muy bien Alex Zule, teniendo en cuenta las circunstancias en las que ha corrido, pues se ha quedado más atrás, porque es que a 8 kilómetros del final volvía a tener una nueva avería y ello ya ha mermado sensiblemente la moral de Alex Zule, que ha concluido con 3 minutos y 15 segundos de retraso sobre Tony Rominger en la undécima posición, y lo que era más importante, con 1 minuto y 1 segundo de retraso sobre Pedro Delgado. Entraba ya sin forzar y algo desmoralizado Alex Zule, que ha tenido bastante mala suerte. Quien lo ha hecho sensacionalmente bien ha sido Pedro Delgado. Hay que ver qué veteranía, con qué sabiduría ha sabido el segoviano administrar la ventaja que tenía sobre Alex Zule en la clasificación general de 26 segundos, una carrera de menos a más en la primera fase, guardando fuerzas, conservando la referencia que tenía con Alex Zule, tenía conocimiento en todo momento el segoviano, y a partir del kilómetro 25, en la segunda parte, se ha ido hacia arriba, ha alcanzado también a Oliverio Rincón, iba haciendo incluso mejores tiempos que Mikel Zarrabeitia, y ha concluido sexto en la etapa a 2 minutos y 14 segundos de Tony Rominger, haciendo una sensacional etapa en el día de hoy, una magnífica defensa de su tercer puesto en la clasificación general. El segoviano que está en su despedida en la Vuelta a España. Su compañero de equipo, Mikel Zarrabeitia, también ha sabido rodar bastante bien en el día de hoy. Se ha superado sobre actuaciones anteriores. Ha rodado tranquilo en la primera parte de la etapa, sabedor de que Tony Rominger era muy superior a él. El suizo, que había salido 2 minutos después que el corredor de Abadiano y que una vez más ha vuelto a arrasar a sus rivales en la lucha individual contra el crono. Ha estado como una moto Tony Rominger, que ha marcado a lo largo de todos los puntos en los que hemos ido tomando referencias, era cada 5 kilómetros los mejores tiempos, de tal modo que aproximadamente a mitad de carrera Tony Rominger alcanzaba ya a Mikel Zarrabeitia, y a partir de aquí los dos hacían una carrera en paralelo que obligaba a Mikel Zarrabeitia a ir alterando su trayectoria para no tomar la estela de Tony Rominger, puesto que los jueces ya habían advertido al vizcaíno de que ello podría acarrearle alguna sanción. Para Mikel Zarrabeitia era una magnífica referencia la situación de Tony Rominger. Sabía así que perdería poco más de 2 minutos con respecto al suizo y que Tony iba a hacer el mejor tiempo en la etapa de hoy. Y es que es muy superior en la lucha contra el crono Tony Rominger a todos los rivales que ha tenido en esta Vuelta a España. Ha concluido con un tiempo de 1 hora, 8 minutos y 59 segundos el suizo, que ha alcanzado así su sexto triunfo en esta Vuelta a España y que ha ampliado su ventaja con respecto al resto de hombres que le seguían en la clasificación general. Mikel Zarrabeitia, que llegaba a 2 minutos y 8 segundos de Tony Rominger. Ha sido Zarrabeitia el quinto en la etapa, pero se ha asegurado también su segundo puesto en la clasificación general. En definitiva, una nueva exhibición de Tony Rominger, que en la tierra segoviana ha alcanzado un nuevo triunfo. Es la undécima etapa que gana Tony Rominger a lo largo de sus 4 participaciones en la Vuelta a España.
ya en la antesala de la última jornada en Madrid, todavía y cada día más sólido líder de la carrera. Hoy lo ha hecho en casa de Pedro Delgado, el segoviano, que ha estado magnífico. Segunda posición base para Zarrabeitia y la tercera para Pedro Delgado, que se explicaba así. Yo confiaba hacer entre los cinco primeros y bueno, pues el terminar tercero pues me da muchísima alegría y un orgullo terrible pues para esta Vuelta a España. Orgullo terrible de Delgado y también de Tony Rominger, que un día más ha demostrado ser el mejor. 1:08:59 para el suizo, a 1:35 Mauri, a 2:06 Solano, también Breukin, Zarrabeitia a 2:08, Pedro Delgado se quedó a 2:14 y a 3:15 Alex Zülle. Vamos a repasar clasificaciones que son ya prácticamente definitivas. Mauro Radaeli va a ser el vencedor final de las metas volantes, puesto que lleva 15 puntos de ventaja sobre Orlando Rodríguez. La tercera plaza, Roberto Pañín. La cuarta para Fabio Rosselli. La quinta para Julio César Cadena, con 7 puntos a 37 del italiano del Brescia Lat. Otro italiano, Alessio Di Vasco, va a ser el ganador en los sprints especiales, puesto que lleva 21 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo Giuseppe Calcaterra. Tercero, Michele Coppolillo, empatado con Fabio Rosselli, que es cuarto. La quinta posición para Carlos Galarreta, con 6 puntos. También casi decidida la general de la montaña, puesto que Luc Leblanc lleva 154 puntos, 6 más que Michele Coppolillo. Tercero es Tony Rominger, con 136 puntos. Cuarto, Oliverio Rincón. La quinta plaza para Mikel Zarrabeitia. Algo más complicada, la clasificación de la regularidad, puesto que Tony Rominger lleva 9 puntos de ventaja sobre Logan Jalabert, que mañana tendría que hacer una de las primeras posiciones si quiere alcanzar al suizo del Mapei Class. Tercero, Alex Zülle. Cuarto, Mikel Zarrabeitia. Quinto, Pedro Delgado. En la clasificación general, Rominger aventaja ya en 7:28 a Zarrabeitia, 9:27 a Delgado, 10:54 a Zülle y 13:09 lleva el suizo sobre Oliverio Rincón. Van a ser ya prácticamente definitivo.